bien. Out. Hey. Una pinche torre chiquita, no te sientes igual, ¿vale? Qué chingón que estén grandotes, porque ¿qué creen? Ustedes tienen más pinches huevos, ¿vale? Tienen más pinches huevos, tienen más todo, ¿vale? Lo han hecho bien, semana, semana tras semana. Semana 5 de las categorías infantiles de Naranjo 2022. Cierra la jornada la categoría infantil AA. Pumas Oro visitando a Cowboys Lomas Verdes. Ceremonia de capitanes en el centro del campo. Para iniciar el encuentro. ¡Venga, Gabo! ¡Con todo, Gabo! Todo listo para el inicio del encuentro. Pumas Oro con el kickoff. Equipo especial dentro del campo. Listo el pateador número 17 por parte de la universidad. Ahí está el kickoff realizado. Se pasa el balón, el siguiente hermano toma. Inicia la devolución por el mismo lado izquierdo. Vamos a ver hasta dónde llega este regreso para Cowboys y dónde empieza a suceder ofensiva del primer cuarto del encuentro. Oportunidad para Cowboys y van por el lado izquierdo y se consigue el primer 10 para el equipo local. Los de Lomas Verdes moviendo 6 yardas para conseguir el primer 10. Va la carrera nuevamente para Cowboys. Se está escapando una serie de cortes y finalmente es detenido, pero el daño está hecho. El número 40, corredor, consigue 8 yardas en el acarreo. Se juega primera oportunidad, 10 por avanzar, ya en terreno que defiende Pumas. Dentro de su yarda 43, la carrera por parte de Cowboys, que en esta ocasión hace poco daño, pero considerable, apenas una yarda de ganancia para la ofensiva de Lomas Verdes. Segunda oportunidad, mismas 10 por avanzar, el acarreo se está escapando y se fue por la lateral derecha. Encontrando buen camino, encontrando el espacio. Vamos a revisar el campo, no hay pañuelos. El avance es válido para 7 yardas de Cowboy.
Listo para arreglar actividades. Después de la anotación, 7 puntos para Cowboys, 0 para Pumas Oro, el balón va a las diagonales, no va a haber devolución. Así que la yarda 25, primer y 10 para Pumas en esta infantil doble A. ¡Lo quiero hasta tu casa, Liana! ¡Hasta tu casa! Primera oportunidad, 10 para avanzar para Pumas Oro. Van por tierra, un corte al centro del campo. Y el movimiento de piernas, le ganan un par de yardas. Por tierra para Pumas. Thank you.
Tercera oportunidad. Largo para avanzar, cerca de 20 yardas lo que ocupa Pumas. Oro, ¿cuándo te pide tiempo fuera? Tercera oportunidad para Pumas. Largo por avanzar, le faltan 21 yardas para perder el 10. Pase incompleto. Lo tuvo en la mano, pero no pudo quedarse con el control total. Problemas por el centro. Decide recostar y no arriesgar la posición, así que es primer y 10 para Cowboys. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Cowboys con la posición. Allá va el pase, es completo. Ahora se está escapando buscando las diagonales. Pero bien la defensiva universitaria para evitar más daño después de la recepción. Oportunidad 10 por avanzar para Pumas. Oportunidad 17 para avanzar para Pumas. A despejar la ofensiva a la universidad. Cuarto down. En centro. Buena patada tratando de que evitar la devolución. Bola libre. Bola libre. Bola libre. Ya la levantó Cowboys y inicia la devolución. Primera oportunidad 10 por avanzar para Cowboys.
Faltan 2 minutos en esta primera mitad. Y Cowboys tiene la ofensiva en la yarda 42. Van por el extra. Listos equipos especiales para kickoff. ¡Fuerte, Pumas! ¡Suena la porra! ¡Vamos, Pumas! Viene la devolución por parte de Pumas, le bota el balón al fielder. Inicia el regreso y bueno, este titubeo le cuesta que le caiga la defensiva encima de Cowboys. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Van por tierra, bueno el bloqueo. Ahí un par de jugadores cerraron el paso y lo detienen evitando que llegue a primer 10. Segunda oportunidad, largo por avanzar. Pase incompleto. A jugar del extra después de la intercepción, el pick six para Cowboys, que los pone con esta el extra 27-0. Así nos vamos al descanso. 27 para Cowboys, 0 para Pumas en esta Infantil AA ONEFA 2022. Largo por avanzar, 7 yardas lo que busca Pumas, centro alto, centro pasado, y el quarterback recuesta para no perder la posición de la ofensiva. Yeah.
bola es para Cowboys en esta tercer cuarto, una intercepción que los deja en la yarda 10. El nuevo acomodo del ovoide después de una aclaración. Queda Cowboys en primero y gol en la yarda 5. Ahí va coreback, suelta el pase rápido adentro. Pase incompleto. Hombre inelegible en zona de pase. 5 yardas para atrás, equipo de Cowboys. Ahí va la carrera, número 20. Primera oportunidad. Y gol, es un avance terrestre de 5 yardas, se recupera de la jugada anterior. Allá va la carrera buscando esas 5 yardas de anotación, 5 yardas de 6 puntos, pero cierra bien el espacio la defensiva universitaria. El regreso de patada hasta la yarda 24, desde ahí primero y 10 para Pumas Oro. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Ahí va el centro, alto y a punto de volver a ser interceptado. ¡Ya sí le vale, vale, las Pumas! ¡Ya sí le vale, vale, las Pumas! ¡Ya sí le vale, vale, las Pumas! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡A esos Pumas haciendo uso de su gol! Allá va el pase, es completo. Parte de la universidad ahí en la yarda 47, el regreso sigue moviendo las piernas, ya lo derrumbaron y hay dos pañuelos en el campo de juego. Vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. Oportunidad, 10 por avanzar para Cowboys, que hay una solicitud de aclaración con los oficiales y el staff de coacheo de Lomas Verdes. ¡Para la bola y el otro! ¡Ey, defensa! ¡Para la bola y el otro!
Primera oportunidad, 10 por avanzar, aclarar la situación. Va la carrera por parte de Cowboys, pero de inmediato como cuchillo de mantequilla entra la defensiva de la universidad. Voló un pañuelo ahí al final de la jugada. Vamos a ver de qué se trata este foul. Una interferencia de pase a la defensiva, así que es primero y 10 en automático para Cowboys. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Ya es el segundo cuarto, el cuarto cuarto, con primera oportunidad en juego, bola libre, bola suelta, recupera Cowboys de inmediato. Segunda oportunidad y 12 por avanzar. Cowboys con la jugada terrestre. Allá por fuera tratando de doblar los tacles. Y tendremos tercera oportunidad, faltándole unas 6 yardas a Cowboys para primero y 10. Tercera oportunidad, quarterback dejando al corredor. Buscar esas 6 yardas de primero y 10, pero le van a faltar 3 para mantener la ofensiva al equipo de Lomas Verdes. Oportunidad, 10 para avanzar para Cowboys. Pumas, ra, ra, ra.
Gracias.